He sido invitado por el Colegio Vasco de Economistas al Ateneo y he sido invitado básicamente para hablar de lo que es el futuro o la estrategia de futuro que tenemos definida en el puerto de Bilbao. La conferencia básicamente se ha centrado en explicar el contexto internacional del negocio portuario, del shipping a nivel internacional, en qué situación estuvo el puerto del 2008 al 2012 y de cuáles son las líneas estratégicas a futuro que estamos trabajando, en concreto en mi caso desde el 2013 en adelante hasta el 2017. Básicamente el futuro lo queremos desarrollar en tratar de convertir la infraestructura portuaria y el servicio portuario en algo mucho más flexible de lo que ha sido en el pasado, al igual que han tenido que transformarse las empresas privadas, la infraestructura portuaria también lo debe de hacer, poner en el centro al cliente y alrededor de esto tratar de conseguir más y más tráfico portuario para conseguir más actividad económica. Y de la mano de este desarrollo enfocado absolutamente al cliente, tratar de ir acompasando el desarrollo de las infraestructuras portuarias, de tal manera que, como históricamente se ha hecho en un montón de instituciones de este país, hagamos las cosas sin prisa pero sin pausa y vayamos consiguiendo que esa infraestructura esté a tiempo y en forma para poder dar cabida a nuevas instalaciones portuarias, bien sean industriales o logísticas, y podamos conseguir con todo esto que el puerto de Bilbao a futuro sea un polo de crecimiento estratégico y un hub y una puerta de entrada a la Europa a través de toda la red de puertos con la que estamos conectados, que son más de 900.